Voy a ir al acantilado donde estaba Hilton. Aún puedo ver sus tejados suspendidos frente a los cipreses. Pero Hilton ya no existe. Solo queda una cicatriz en la roca donde una vez relucieron sus ventanas al sol de California. La casa de mi tía Amelia aún permanece a su lado. Yo era una grata invitada en su interior, pero para mí siempre será la casa del miedo. Estaba asustada aquella mañana soleada de septiembre. Estaba asustada antes de que sonara el timbre. Buenos días, Ellen. Buenos días, comandante. Hola, Amelia. ¿Dónde está? ¿Dónde está Cojalan? ¿Jeff? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Os podía haber asesinado. El doctor Harley me lo ha contado. No dejaré que se quede ni un día más. ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Tranquila. Amelia, yo me encargo de esto. ¿Dónde está su habitación? Está allí. Déjamelo a mí. Yo me ocupo de Cojalan. ¿Cojalan? ¿Cojalan? ¿Está ahí? Se ha ido. No puede ser. Anoche dijo que... Bueno, debe de estar por aquí, en alguna parte. Registraré la casa de arriba abajo. ¿Le importaría a alguien decirme a qué viene todo esto? Has estado alojando a un hombre peligroso. Un hombre Comandante, ¿no sería más justo para Jeff que esperemos a encontrarlo y pueda defenderse? Por supuesto, encontrarlo. ¿Pero dónde? Pues voy a mirar en el garaje a ver si su coche aún está bien. Exactamente. ¿Qué te ha dicho el doctor Harley? ¡Jeff! ¡Jeff, estás ahí! ¡Jeff! ¡Jeff! ¡Jeff, estás bien! ¡Mayor Badger! ¡Ya vamos! ¡Dese prisa! ¡Cielo santo! ¿Qué ha pasado? ¡Jeff está en el coche con el motor en marcha! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Jeff! ¿Pero qué ha hecho ese pobre muchacho? ¡Vamos a sacarlo fuera! ¡Amelia! ¡Amelia! ¡Llamo a una ambulancia! Sí, sí, ya voy enseguida. Vamos, Ellen, yo por los hombros, tú por las piernas. ¡Vamos fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! Si yo hubiera escuchado al doctor, si tú le hubieras escuchado en el tren, algo iba mal incluso entonces. Algo iba muy mal. Debí notarlo en sus ojos la primera vez que nos vimos. Hola, Jeff. Oh, hola, Doc. ¿Un paciente en Los Ángeles o solo de visita? Oh, una cena de médicos en el Billboard anoche. ¿Dónde has estado? He pasado unos días en el Hospital General. ¿Esos mareos de nuevo? Nada grave, espero. Cuando necesite un médico, iré a verte. Fui a recoger unos datos técnicos para el proyecto del nuevo hospital. He oído en alguna parte que Ben Shepard donó los terrenos. Así es. ¿Una taza de café? No, gracias. Acabo de desayunar. Nos vemos luego. Jeff. ¿Qué? No me gustan esos periodos recurrentes de depresión. ¿Por qué no vienes a verme y te hago un reconocimiento? Un día de estos. Buenos días, Elmer. Buenos días, señor. ¿Le sirvo el desayuno? Un café solo, para empezar. Sí, señor. ¿Me permite? Sí. Oh, lo siento. Vamos, tírela. Acabo de salvar al tren de un accidente. ¿Echando sal por encima del hombro? No, mostrando respeto a los poderes de la oscuridad. ¿Poderes de la oscuridad? ¿Qué tenemos aquí? ¿Tenemos una incrédula? Veamos qué dicen los pozos sobre usted. Su café, señor. Gracias. Me lo enseñó mi abuela, que lo aprendió de una vieja bruja en Iowa. ¿Y por eso bebe café desde entonces? No tiene nada que ver. Veo su nombre escrito al fondo de la taza. Empieza por L, ¿no es cierto? Pues no. Ah, pues sí, los pozos nunca mienten. Ya lo veo. L-N. Se llama Ellen. ¿No es así?
Sí. Ahora ya no será tan escéptica. A ver de dónde es. Veo una gran masa de agua, no tan grande como un océano. A ver, ¿qué puede ser? El lago superior, el mayor lago de América. ¿Entonces del lago superior? Minnesota. Y ahora veamos su destino. Es Pinecliff, claro, si no, no estaría en este tren. ¿Pero en qué parte de Pinecliff? Veo aquí a una mujer mayor y la letra A. Ajá, veamos. La mujer está en el jardín hablando con su vecino. ¿Vas a la ciudad?, dice ella. ¿En qué tren vas a volver? En el tren del sábado, dice él. Entonces tendrás compañía agradable, dice ella, porque mi sobrina Ellen viene a verme y vendrá en ese tren. Ve, los pozos nunca mienten. Incluso los de bolsitas. ¿Cómo la voy a reconocer?, le dije a su tía Amelia. Es fácil, dijo ella. Mira en el vagón y la chica más bonita que haya será Ellen Foster. Es un irlandés auténtico. Probablemente es muy supersticioso. Oh, pues claro. ¿Acaso lo duda? Dígame, ¿de qué parte de Irlanda es usted? Cambuch. Shepherd Estate, propiedades de Pinecliff. Ben Shepherd, presidente. Kate Ferris, director general. Jeffrey Cohalan, arquitecto. Buenos días, Sue. Buenos días, señor Cohalan. Ha llegado el señor Shepherd. Está en su oficina. Gracias. Creo que tendría una vista ideal desde la playa, ¿verdad, Kate? Sí, desde luego, Ben. ¿Estás ocupado, Ben? Entra, Jeff. Ponemos la carretera aquí y dividimos en dos parcelas iguales. Y dejamos este área para servicios. Eso es. ¿Cómo estás, Ben? Hola, Jeff. ¿Y el viaje? Bien, gracias. He comprado un regalo en Los Ángeles, en una tienda de antigüedades. Hola, Jeff. ¿A Ferris? Es un mapa de una antigua propiedad española. Eso sí que es antigüedad. Sí, es el territorio de Ibarra. El abuelo de mi abuela vivía ahí mismo. Antes de que California fuera un estado, ¿verdad? Mucho antes. Siempre olvido que su familia vive aquí hace mucho. Solo desde 1820. Adelante. Disculpe, señor Shepherd. ¿Qué pasa, Mac? Sue me dijo que estaba aquí. ¿Se llevó algún plano cuando se fue a la ciudad? No, ¿por qué? Han desaparecido los alzados. No puede ser, los puse en el archivo el jueves. Pues ya no están. ¿Deben estar? Te ayudaré a buscar. Hasta luego, Ben. Gracias por el mapa, Jeff. Me alegro de que te guste. Me parece que Jeff se está volviendo muy despistado últimamente. El muchacho trabaja demasiado. Puede ser, pero... Oye, es un mapa estupendo. Es precioso. Mira, esta es nuestra playa. Así se llamaba antiguamente, Costa del Rey. La Costa del Rey. Siéntate, mister. No tenga miedo, no le hará daño. Vaya. Espero que no le haya roto el abrigo. No, está bien, está bien. No sé qué le ha pasado, nunca ataca a la gente. Pensaría que soy una intrusa. Ah, sí. Claro, debe ser eso. ¿Es una playa privada? Oh, no. Es que otra persona solía tomar el sol junto a esta roca. Bueno, lo perdono por esta vez. Es usted el dueño de un perro muy especial. No soy su dueño, ellos son mis dueños, Sam Rock y Mr. O'Brady. ¿Mr. O'Brady? ¿No es un nombre muy raro para un pastor alemán? Ponía Brinstein en sus documentos y lo traduje. Bien, tengo que irme a casa. La acompaño. ¡Qué casa tan asombrosa! ¿No le gusta? Sí, creo que sí. Parece que tuviera alas.
y que pudiera despegar y cruzar el mar. Es el efecto que intentaba conseguir cuando la construí. ¿Usted la construyó? Es mi casa. Desde luego está en el lugar perfecto. Sí, creo que una casa debe armonizar con el ambiente. Si estuviera en un valle, se perdería entre los árboles. En la cima de una montaña, parece parte del cielo. En cuanto termine con el caballo, la acompaño el resto del camino. Es muy amable al insistir. Es un placer. ¿Sabe una cosa? Cada vez me gusta más su casa. Aunque tampoco se puede juzgar por la primera impresión. No, es como algunas personas, supongo. Hay que conocerlas bien. ¿Como usted, por ejemplo? Sí, supongo que me sucede a mí también. ¿Sabe? No hay casas como esta en Minnesota. ¿Le importa que la mire de cerca? Creí que tenía prisa. Por 10 minutos no pasa nada. ¿Puedo pasar? Pues claro. No sé qué decir. ¿Quiere una copa? Gracias. ¿Un jerez? Sí. ¿Qué cuadro tan extraño? Es de López, el artista mexicano. Gracias. ¿Cómo se llama? No tiene nombre. ¿Qué le sugiere? Pues no es realista, pero el arte no tiene que ser realista. Podría ser un jardín en sueños. Podría ser. O alguien que sueña con la chica del jardín. Eso está muy bien. Luego ella se hizo mucho más importante que el jardín, por eso la pintó de mayor tamaño. Puede que sí. Puede que por eso la mujer se escape de las manos de un hombre. La verdad es que no sé nada de arte moderno. No hay nada que saber, es como la música. No hay que copiar la naturaleza para agradar a los sentidos. ¿No cree? Hablábamos de arte. Yo hablaba de figuras. ¿Le interesan las esculturas? Tengo un Sivigliano. ¿Un qué? Sivigliano, un escultor italiano. Compré una de sus obras con mi primer sueldo. ¿Quiere verlo? Me gustaría. ¿Dónde está? Junto a la ventana, se la enseñaré. Es mi amuleto de la suerte. Se llama Ho Tai, la diosa china de la suerte. Así que siempre... Lo siento mucho, Ye. ¿Se puede arreglar? No, no tiene arreglo. Bueno, tía Amelia quizá esté preocupada por mí. Supongo que debo irme a casa. Sí, supongo que sí. Adiós. Buenas tardes, Luella. Hola, señorita Foster. ¿Está tía Amelia en casa? No la he visto. Ellen. Hola, tía Amelia. ¿Temías que me perdiera? No, sé que sabes cuidarte, pero ya es tarde y temí que hubieras olvidado el baile que da el club esta noche. Claro que no. Me encontré con el señor Cohalan en la playa y paramos en su casa a tomar una copa de jerez. ¿Estuviste dentro de Hilltop? Sí.
No te parecerá mal. Después de todo, soy mayor para necesitar carabina. Pero nadie había entrado antes en Hilton. ¿Nadie? Excepto Jeff. Qué raro. La construyó para su novia. ¿Entonces hay una señora Cogalan? No, se mató la noche anterior a la boda. ¡Qué horror! Tía Amelia. ¿Qué, hija? ¿Cómo era ella? Vivian era la chica más preciosa que había visto jamás. Era la hija de Ben Shepard. ¿Ben Shepard? Ben es el dueño de casi todo Pinecliff, por eso era una boda perfecta. Jeff era su protegido, más bien como un hijo. Cuando se enamoró de ella, Ben era feliz. Ben adoraba a Vivian, sobre todo porque su madre... No debería hablar de su madre, aquello fue un escándalo, pobre Ben. Tía Amelia, dices que Vivian Shepard se mató. ¿Cómo fue? Fue un accidente. Jeff decía que daba mala suerte dar una fiesta antes de la boda. Pero Ben insistió, había mucha gente allí. Jeff y Vivian se escabulleron en el coche y... Vivian murió aquella noche en una colisión en la carretera. No se pueden adivinar las tragedias que esconden las personas, ¿verdad? Cuando las ves por primera vez. Él parecía tan alegre en el tren. A veces parece muy feliz y al rato está muy raro. Nunca invita a nadie a su casa. Nunca menciona a Vivian. Sabes, hemos estado muy preocupados por Jeff, por su forma de actuar. ¿Pero cómo esperas que actúe después de un suceso semejante? Vio morir a la persona querida ante sus propios ojos. Tuvo que ser algo horrible. No te emociones tanto, hija. Lo siento. Y no te intereses tanto por Jeff Cohalan. Hay otros hombres atractivos en Pinecliff. Hombres que no están... ¿Hombres que no están qué, tía Amelia? Bueno, después de todo, esa tragedia en su vida fue solo hace un año. Será mejor que te vistas. Sí. Vaya. ¿Qué le parece si salimos a ver la enorme luna de California? La he visto por la ventana. Lo que tenía pensado era un paseo con escolta personal. Piense en mi reputación, señor Ferris. Estoy pensando en ella. La chica nueva es vista paseando a la luz de la luna conmigo mientras los demás cotillan. Nunca tendrá lugar esa escena. Eso no tiene futuro. Pues en ese caso, nos escabulliremos en silencio. No, gracias. Gracias, no. ¿El clima es frío en Minnesota? Sí, es agradable. Vamos al bar a charlar un poco. De acuerdo. Veo que conoces a nuestro héroe local. Nos conocemos. Es encantador. Sí, lo es. Supongo que te enamorarás locamente de él como todo el mundo. Excepto usted, señor Ferry. No, yo lo encuentro pegajoso. ¿Has disfrutado del baile? Lo he encontrado pegajoso. Kate, siéntate y toma algo con nosotros. Gracias, con mucho gusto. Hola, Amelia. Bienvenida, Dodo. Gracias. ¿Qué tal? Esta es mi sobrina Ellen Foster, la señora Ferris. Mucho gusto. Encantada. Y el doctor Harley. Oh, sí, nos conocimos en el tren. Yo también me llamo Ferris. Ya te conozco. Nuestro vals, comandante. Quedaos ahí, no os vayáis hasta que volvamos. El único baile que conozco es el vals. ¿Se arriesga conmigo? Me encantaría, doctor. Dime, ¿cómo va la separación, querida? ¿Te diviertes mucho? Reno es delicioso. Recibí los papeles de la anulación ayer. Recibirás una copia por correo. Vaya, eso merece que lo celebremos, ¿no crees? Desde luego que sí. Ven conmigo a la barra y te invitaré a una copa. ¿Pero qué dices? Venga, somos gente civilizada. ¿No es cierto? Bueno, supongo que no me hará daño. Creo que podría ser muy divertido. Ahora que ya no estamos casados. ¿Qué posibilidades tienes?
La verdad es que he construido más casas en el Pacífico Sur en un año que un arquitecto medio en toda su vida. Lo único que me preocupa un poco es Talbot y Talbot. Sí. No es que no pueda competir con ellos profesionalmente, pero parecen saber manejar el lado político. Eso no va a suceder. Espero que no. De todas formas, estoy en deuda contigo. Yo solo sugerí que admitieran a concurso a los arquitectos locales. Jeff, estás bastante ojeroso, no habrás trabajado demasiado. Ha sido una semana ajetreada, pero hemos terminado hoy. Los planos están listos para mandarlos. Hola, Ben, querido. Hola, Dodo. Hola, Jeff. Hay una admiradora tuya arriba que te busca. ¿Quién es? Una chica que se apellida Foster. Parece que te has marcado un tanto. ¿No me vas a saludar, Jeff? Claro, Dodo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Se os puede dar la enhorabuena? Claro que sí. Celebramos nuestra libertad. Hasta luego. Adiós. Voy arriba, Ben. Aquí hay demasiada gente. Un poco largo, ¿no? Estoy completamente agotada. ¿Cómo se llama la canción? Lo sabes. Se llama No me olvides. Ya me acuerdo, la tocaron el año pasado. Sí, la tocaron el otoño pasado. ¿Ocurre algo? No, yo... no he cenado, no debí beber con el estómago vacío. Discúlpame. Toma, Balt. Un animal tan pequeño y tiene un apetito tan grande como el mío. Bueno, Jeff no contesta. Saldría temprano. Pero parecía tan preocupado anoche. Supongo que necesita ayuda y nadie se ocupa de él. Después de todo, querida, ya es mayorcito. ¡Oh, qué bien! Estamos invitadas a la fiesta de Ben. Da una cada año. Creo que me acercaré a su casa a ver si está bien. ¿Quién, Ben? Oh, ¿te refieres a Jeff? Mira su pata derecha. Está destrozada. Pobre Shamrock. Detesto tener que matarlo. ¿Cómo ocurrió? No lo sé. No sé cómo pudo ocurrir. Será mejor que me esperes fuera. ¿Viste por dónde se fue? ¿Quién? El hombre. ¿Qué hombre? El que estaba escondido en los arbustos. ¿No lo viste? No, solo vi una rama que se movió. Eso es todo. Nunca he visto rosas más bellas. ¿Cómo se llaman?
Matador, me parece. Crecen en el rosal del Arriate. ¿Matador? Claro, por el color de la capa de los toreros, ¿verdad? O la sangre de los toros. Jeff, siento mucho lo de Shamrock. Ellen, es mejor que te vayas. No estás a salvo conmigo. ¿Entiendes? ¿Y si no quiero estar a salvo? Por favor, vete ya. Te llamaré luego. De acuerdo, Jeff. El señor Shepard le invita a su fiesta anual el domingo 17 de septiembre. Hola. Hola a todos. Ven, qué fiesta tan maravillosa. Gracias, Amelia. ¿Habéis visto al comandante? Pues sí, está allí. Gracias. ¿Me disculpáis? Claro, por supuesto. ¿Me perdonáis un momento? Claro, Ben. Gracias. No sé. Comandante, tengo que pedirle que deje a esta gente encantadora y venga a hablar con la señora Atkinson. Se muere por charlar con usted. Espero que no le importe. Dígame, ¿qué es lo que hace exactamente un auditor? Sobre todo una auditora tan guapa como usted. Reúno datos estadísticos para una compañía de seguro de accidentes. Las posibilidades de fracturarse un brazo, el cuello, esas cosas. Oh, ¿y cuáles son? 90 contra 1 que no se rompe un brazo este año. Eso está bien. Sí, pero si sucede, son 2 contra 1 que sea el derecho. ¿Lo ha observado en su consulta? No, lo que he observado es que mis pacientes suelen fracturarse algo en cuanto me siento a cenar. Tú. Acércate, quiero hablar contigo. Sí, señor. ¿Te he visto rondando mi casa la semana pasada? ¿Yo? No, señor. Estoy seguro de haberte visto por mis establos. No, señor. Será otro, pero yo no. Un momento. Bien, puedes irte. ¿A qué habrá venido todo esto? A la mañana siguiente del baile fui a ver si Jeff estaba bien y había alguien merodeando la casa. ¿Lo vio usted? No. Pero Jeff sí. Ah. ¿Un cigarrillo? Gracias. ¿Alguna vez ha reunido datos para su compañía de seguros sobre la incidencia de enfermedades mentales? No, no están en la lista. Es un tema interesante. ¿Quién está de acuerdo y quién no? A veces es difícil saberlo. ¿Ha oído hablar de la paranoia? Es una especie de alucinación, ¿no? Delirios de persecución. Empieza con una incapacidad para soportar presiones. Una persona normal sufre una desgracia y la supera tarde o temprano. Pero si es un psicótico patológico, puede empezar a imaginar cosas. Puede incluso llegar a imaginar una conspiración contra él. Entonces es peligroso. ¿Tiene algún caso concreto? ¿Alguna persona que esté tratando? No, no es mi especialidad. Mi campo es la medicina general, no la psiquiatría. Señor doctor, ¿sí? Una señora le llama al teléfono, está muy mal. ¿Puede ir a verla? ¿Tiene la dirección? Sí, señor. Gracias. Haga el favor de disculparme. Claro. ¿Estás seguro, Jeff? Ben, estoy seguro de que era el mismo hombre. Hablaré con él si quieres, pero ya sabes, todos parecen iguales si no los conoces. Puede que tengas razón. Y el tipo se levanta y dice, Bill, saliste corriendo. Ah, claro, era más grande que yo. ¿Qué podía hacer? A mí me pasó lo mismo, aunque era un poquito más alto.
Ah, me acuerdo muy bien. ¿De veras? Discúlpame, cariño, vuelvo enseguida. Claro. Tienes que descansar, si no podrá afectar a tu trabajo. Ven, puedo hablar contigo. Sí, disculpa, Jane. Desde luego. Vaya, vaya, pero si es la señorita de Minnesota. Buenas tardes, señor Ferris. Llámame Kate. Te agradezco que hayas buscado este lugar apartado. ¿Siempre se pone así cuando bebe? No, no, esto de portarse correctamente no es para mí. Yo te elegí la primera noche. No. No tienes que fingir, querida. Relájate y disfruta. Basta. ¿Bromeas? Jeff. Hola, Cohalan. ¿Estás de mirón? Vete, Ellen. No seas ridículo, Esteban. ¿Te importa dejarnos a solas? Jeff, por favor. Me gustaría decirle una cosa, en privado. Si te vuelvo a pillar cerca de Ellen, te echo de Pinecliff. Qué miedo, me estás asustando, ¿sabes? Te lo advierto muy en serio, apártate de ella. Sé demasiado sobre ti. ¿Y qué? ¿No vas a abrir la boca? Eso es lo mejor. Es tu historia y te aguantas con ella. No tengo que abrir la boca, puedo cerrarte la boca. ¿De qué discutís, muchachos? De lo que todos discuten por aquí, de política. Oh, política. Kate, ¿me harías un favor? El doctor Harley tiene un aviso urgente. ¿Puedes llevar a Dodo a casa? Le duele la cabeza. Con mucho gusto. Ben, ¿no crees que es mejor que...? Oye, yo le pago la pensión. La llevaré a casa. Ha sido una fiesta encantadora. Me alegro de que hayas disfrutado. ¿Seguro que la llevarás directamente a casa? El coche conoce el camino mucho mejor que yo. Bien, buenas noches. Oh, Ben. Sí. Sería bueno que vigilaras a Jeff esta noche. Asegúrate de que no beba más. Creo que está un poco fuera de control. Oh, gracias, Kate. Lo vigilaré. Adiós. Veo que sigues perjudicando a los demás. Pasito a pasito, cualquier detalle sirve. ¿Sirve para qué? Ponerte en contra de Jeff no te va a beneficiar. No seas estúpida. Ben no tiene herederos, ¿verdad? Todo ese dinero y ni un primo segundo. Si resulta que se lo deja todo a Cohalan, ¿qué sería de mí? Me pondría de patitas en la calle al día siguiente. ¿No crees que te lo va a dejar a ti, Kate? ¿No? No, yo voto por la caridad. Con Kate Ferris como administrador de la hacienda. ¿Qué te parece la Fundación Vivian Shepard o algo parecido? Me estás revolviendo el estómago. Muy bien, gracias. ¿Usted era comandante de caballería? Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Un caballo se puede romper una pata en su establo? ¿Cómo dice? Una posibilidad entre un millón. No, solo investigaba un accidente que ocurrió la semana pasada. Muchísimas gracias por la información, comandante. Buenas noches. Oh.
Helen. Oh, Jeff. ¿Qué haces aquí? Oí al perro aullar. Yo también. ¿Sabes de dónde viene? No. Está aquí, en alguna parte, pero no lo puedo localizar. Jeff, mira. ¿Qué te ocurre, mister? Está muerto. Oh, Jeff. Bueno, es todo lo que podemos hacer esta noche. Jeff, quiero hablar contigo. Pero ahora no. Lo siento, no quiero ser brusco, pero no estoy de humor para conversar. Tienes que oírlo, es importante. Vamos a la casa. Muy bien, oigámoslo. He hablado con el comandante Bayer. No puede entender cómo Shamrock se rompió la pata en su establo. Eso no es nada nuevo. Yo tampoco puedo entenderlo. Fue mala suerte. No lo llames mala suerte. ¿Cómo lo llamarías tú? No estoy segura. Hace solo unos días vi estas rosas de tu rosal matador, que estaba vivo y hermoso. Ahora está muerto. ¿Fue mala suerte o causa y efecto? Tú lo mataste y ahora está muerto. Yo no lo maté. El rosal murió de la noche a la mañana sin razón. Debe haber una razón. Siempre hay una razón para todo. ¿Ah, sí? Quizá encuentres una razón para esto. Fíjate bien. Parece diferente. ¿Es la luz que recibe? No es la luz, son los colores. Míralo otra vez. Claro, ya entiendo. Se le ha ido el color. Ha perdido toda la vida. ¿Se marchita el rosal? ¿El cuadro se decolora? Pero, ¿alguna vez has tenido una caída vulgar y corriente, Jeff? ¿Qué quieres decir? El 65% de los accidentes son caídas. Caídas por los escalones, caídas de un árbol, caídas por una escalera, caídas de la bañera. Pero nada de eso te ocurre a ti. Es demasiado corriente. Tus accidentes tienen que ser únicos. ¿A dónde quieres llegar? Tu mala suerte, Jeff, es demasiado mala para ser verdad. Tu figura de porcelana cayó de la mesa cuando no había nadie en la casa. Shamrock se rompió la pata cuando estaba en su establo. Ahora se decolora el cuadro. Es demasiado raro, Jeff. Lo imposible puede suceder, pero no una y otra vez. ¿Intentas decirme que no sucedió? Sucedió, pero no fue casual. ¿Pero es que no ves la pauta que siguen tus accidentes? Shamrock, Mr. O'Brady, tu cuadro, tu figura, tu rosal, es demasiado. Y el accidente de carretera el año pasado, ahí empezó todo. 6 accidentes, y todos acabaron con algo que amabas. ¿Sabes la probabilidad matemática de que eso ocurra por casualidad? 1 contra 1. ¿Me estás diciendo que no fueron accidentes? No, intento decirte que un rayo puede caer 2 veces en el mismo sitio, Jeff, pero desde luego no 6 veces. ¿Quieres decir que todo esto ha sido planeado por alguien? Por alguien que te odia y que intenta destruirte. ¿Quién puede ser? No lo sé. Lo averiguaremos. Volveremos al principio, a la noche en que Vivian se mató. Hablaremos con el policía que informó del accidente. Encontraremos el garaje donde mandaron el coche. Haremos 1000 preguntas sobre el accidente. 1000 preguntas sobre Vivian. Ellen. Empezaremos mañana y buscaremos testigos. Ellen, espera un momento. Buscaré al conductor de la ambulancia por si recuerda algo y hablaré con él. No hablarás con nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque yo no quiero. ¿Por qué, Jeff? Escúchame. No quiero que hagas preguntas. No quiero que investigues nada. Es asunto mío y lo resolveré a mi manera. Solo intentaba ayudarte.
Bien, me has dejado clara mi situación contigo. No quieres mi ayuda. Muy bien, hazlo a tu manera. Ellen, escúchame. No dejes que se te cruce un gato negro. Y si ves una herradura, cógela, escupe y échala por encima del hombro. Así se arreglará todo. Eso es lo que piensas, ¿verdad? Ellen. Adelante. Hola, tía Amelia. No me has dado las buenas noches. Perdona. ¿Pasa algo malo? No, no pasa nada malo. Ni tampoco nada bueno. Te he visto llegar. Has estado en casa de Jeff otra vez, ¿verdad? Sí. No quiero que pienses que soy una vieja entrometida, pero no tienes más familia y te puede ayudar a hablar con alguien. ¿De qué tengo que hablar? Jeff no me ama, nunca me amará. Ama un recuerdo. Intenté advertirte que fuera sensata. ¿Sensata? Le amo. Tengo que ayudarle si puedo, le guste o no le guste. Lo sé. Buenas noches, querida. Buenas noches, tía Amelia. ¿Diga? Hola, ¿Jeff? Ah, sí, Ellen. He llevado tu cuadro a un taller. ¿Qué has qué? Tengo una información muy importante. Si vienes esta noche, te lo contaré. Dímelo. No, no puedo decírtelo ahora. Oye, creí que habías entendido que iba a resolver esto a mi manera. No discutas, Jeff, por favor. Ven a verme. Adiós. Bien. ¿Qué le parece? Es difícil saber por qué perdió color. El artista no usó pintura al óleo, ni tampoco témpera. Debe haber una razón. Verá, señorita, yo diría que fue pintado con acuarela. Es lo mejor que hay. No se decolora por nada, excepto por la exposición continua a una fuerte luz solar. Eso puede ser. Eso es imposible. No puedo imaginar qué lo causó, pero le diré lo que puedo hacer. Puedo hablar con un par de artistas que conozco. Ellos pueden tener alguna idea. El análisis del contenido del paquete enviado por usted revela la presencia de un porcentaje muy alto de... Creo que lo mejor será ver a Treotti. Es uno de los mayores acuarelistas. Él debe tener información. ¿Conoce a Treotti? ¿El naturalista que pinta perros, caballos y vacas? Le gustaría ver sus hermosos cuadros. Muchas gracias. Lamento haberle molestado. No, no ha sido molestia alguna. Ah, señorita Foster. Sí. Acabo de recordar algo. Hace varios años enmarqué algunas pinturas de un artista llamado Torres, Vicente Torres. Una de las pinturas era una señora anciana tocando la guitarra, era una acuarela. ¿Y perdió color? Ah, el hombre que compró el cuadro se hizo un tratamiento con lámpara solar este invierno tumbado justo debajo del cuadro y estaba perplejo porque el cuadro perdió color, hasta que Vicente descubrió que los rayos de la lámpara rebajaron el pigmento. ¿Recuerda el nombre del propietario del cuadro del que habla? Eso nunca lo he sabido, pero es de aquí. ¿Y sabes si el artista aún vive en Pinecliff? Torres murió hace 5 años. Gracias de nuevo. De nada. Bueno. Es muy raro. ¿Le has contado esto a alguien? Por supuesto que no.
Pero alguien de Pinecliff sabe perfectamente que puede decolorar la pintura con una lámpara solar. Si podemos averiguar quién tiene ese cuadro, Jeff, el retrato de la anciana con la guitarra y... ¿Y qué probaría? Si alguien quiere destruir un cuadro, debe haber 100 formas más sencillas de hacerlo. Eso no es todo. Lee esto. El análisis del contenido del paquete enviado por usted revela la presencia de un porcentaje muy alto de arsénico. Confiamos en que esta información le sea de ayuda. ¿Arsénico? Lo saqué del Rosal y recogí el análisis esta mañana. Arsénico suficiente para quemar todas las raíces. No llegó hasta allí por casualidad, Jeff. Alguien lo puso ahí. Alguien que sabe cómo envenenar un rosal. O un perro. O la vida de un hombre. ¿Quieres ayudarme de verdad? Sabes que sí. Entonces olvídalo. Olvídalo todo. Pero había veneno en las raíces. El químico me lo ha confirmado. Nunca has visto al químico. Nunca oíste hablar del retrato de la anciana con la guitarra. ¿Me entiendes? No. Lo siento, no lo entiendo. Jeff. Jeff. Tu casa. Lo he visto desde arriba. Está ardiendo. Mira por la ventana. Lo siento, no pudimos salvarla, señor Cohalan. El fuego se extendió rápidamente. Retírense todos. Apártense. Hola, Jeff. Una hoguera preciosa. Se ve desde lejos. Subí al coche y me acerqué. No me lo habría perdido por nada. Lo siento mucho, Jeff. Una casa tan bonita. Me alegro de que se queme. Ellen, dile a Jeff que puede quedarse con nosotras el tiempo que quiera. No ha venido en todo el día. ¿Llamó a casa de la señorita Foster? Sí, pero salió de casa muy temprano esta mañana. Ah, espere un momento, ya está. Bien, bien, dígale que pase. El señor Shepard quiere verle. Ya lo oigo. Enseguida va. Gracias. Ya está aquí, Stacy. Hola, Ben, no quería hacerte esperar. No importa, Jeff. Siento mucho lo que pasó anoche. Lo sé, gracias. No quería molestarte, pero el señor Rogers acaba de llegar de la ciudad. Es el presidente del comité del hospital. Ah, oh, claro. ¿Cómo está? Encantado. Este es Jeff Cohalan, el hombre que les recomendé. Sí, examinamos los planos anoche, señor Cohalan. Líneas precisas y modernas. Gracias. Siento que no pudiéramos darle el encargo. ¿Que no pudieron? Estaba a punto de decírselo, Ben. Nos decidimos por Talbot y Talbot. ¿Sí? Vaya sorpresa, Stacy. ¿Qué fue, señor Rogers? ¿Política o estupidez? Perdón, ¿cómo dice? Si se lo hubieran dado a McClure o a Chesney y Pike, no habría dicho nada porque sé que habrían hecho un hospital bueno y moderno. Pero Talbot y Talbot no han tenido una idea nueva desde que quemaron la casa de pisos. Cálmate, Jeff. No son arquitectos, son unos incompetentes. Quizá pueda darme un solo detalle de los planos que fuera una mejora respecto a los míos. Dígame uno. Joven, su actitud no merece una respuesta. Pero ya que es amigo del señor Shepard, se lo diré.
Los miembros de la Junta, incluyéndome a mí, no entienden que un arquitecto acreditado presente un plano para un edificio importante sin detalles del interior del edificio. ¿Sin detalles? Había 17 planos del interior, hasta con las mesas de operaciones en los quirófanos. Puede que los hiciera, joven, pero no nos los envió. ¿No había detalles del interior? Ninguno. ¿Los planos pudieron extraviarse en su oficina? No es posible. Los paquetes sellados fueron abiertos en presencia de la Junta. Ah, quizás los extraviaste, Jeff. Ya sabes lo distraído que has estado. Si encontramos los duplicados, ¿la Junta los reconsideraría? Es imposible. El contrato ya ha sido adjudicado. Es un golpe muy fuerte, Stacy. Estaba seguro de que Cojalan tendría este encargo. Lo siento, Ben. Entienda mi posición. Jeff, no te irás sin mí, ¿verdad? ¿Sin ti? Dijiste que viniera a las 5:30 para llevarme a casa, ¿te acuerdas? No voy a casa ahora. Algo va mal. Todo va mal. Vamos, salgamos de aquí. Es horrible. Años enteros de trabajo totalmente perdidos. La clásica racha de mala suerte. No sigas llamándolo mala suerte. Supón que alguien sacó los planos de la oficina y volvió a hacer el paquete. ¿Quién haría algo así? Kate lo haría. Te odia. Odia a todo el mundo. Hay algo retorcido en su interior. Haría falta que lo explicara a un psiquiatra. ¿Y por qué el señor Shepard lo tiene en la oficina? Él no sabe cómo es. Dodo debe saberlo. Se comporta como si aún lo amara. Hay mujeres que aman a hombres como Kate. Eso también tendría que explicarlo un psiquiatra. Se está haciendo tarde. Es mejor que vuelvas a casa. Estamos cerca de donde... ¿Qué dices? Nada. Ve rápido, por favor, Jeff. Quiero sentir el viento en la cara. De acuerdo. Venga, señorita Foster. Aquí tiene la dirección. En Fall River, Massachusetts. Muchas gracias, sargento. Una cosa más. El accidente ocurrió en 12 Mile Drive, ¿no? Eso es. A solo 3 millas de Pine Cliff. Muchísimas gracias. ¿Departamento de tráfico? La señorita Foster. ¿Quién? Un momento. Señorita Foster, es para usted. ¿Para mí? Diga. Señorita Foster, soy el doctor Harley. Hola, doctor. ¿Cómo sabía que estaba aquí? Mi consulta está en la acera de enfrente. La vi entrar en el cuartel de la policía mientras aparcaba el coche. ¿Tiene algún problema, señorita Foster? ¿Un problema? Pues no. No exactamente. Creo que es mejor que venga a mi consulta. ¿Puede venir inmediatamente? Bien. Antes tengo que poner una conferencia, doctor. Bien, en cuanto termine su llamada. Sí. Creo que llegaré en unos 20 minutos. Gracias. Gracias, sargento. De nada. Señorita Foster. Hola, doctor Harley. Entre, por favor. Me sorprendió que me llamara al cuartel de la policía. Me alegro mucho de volver a verla. ¿Por qué me preguntó si tenía algún problema? Bueno, la verdad es que me encuentro en una posición muy difícil. Su tía tiene muchos años y no quiero molestarla, así que pensé que era mejor discutir este asunto con usted. Siéntese, por favor. Gracias. Dígame. Puesto que soy el médico de su tía, me siento en el deber de informarle que no está a salvo. Que ninguna de ustedes está a salvo. Así que quiero pedirle permiso para echar a su invitado.
pedirle que se mude a un hotel. Pues no lo entiendo. ¿Qué tiene que ver eso con la seguridad de mi tía? Sí, temía que me lo preguntara. Me está obligando a adoptar una actitud no ética. Ese hombre no es paciente mío, y aunque lo fuera... Sea lo que intenta decir, doctor, ¿por qué no lo dice de una vez? Tiene razón, iré directamente al grano. Déjeme decir que creo que su invitado, el señor Cohalan, está categóricamente paranoico. Parece tener todos los síntomas evidentes de delirios de persecución. Si eso es cierto, usted y su tía están corriendo un riesgo. Dos mujeres indefensas en la misma casa que un hombre que puede volverse muy peligroso. No podemos permitirlo. ¿Puedo hacerle una pregunta, doctor? Desde luego. Usted habla de delirios de persecución, pero... el delirio es algo imaginario, algo que nunca ocurrió. Así es. Pero envenenaron a su perro, su casa se quemó. No ha sido ningún delirio, lo vi con mis propios ojos. ¿Vio usted la lata de gasolina? ¿La lata de gasolina? La que encontró la policía entre las ruinas de Hilltop. Un envase poco usual. Solo una tienda de Pinecliff lo vende. Y esa tienda le vendió ese envase a Jeff el lunes pasado. ¿Cómo lo sabe? Me lo dijo el jefe de policía esta mañana. Eso no significa nada. Y eso no es todo. El cuerpo del perro fue desenterrado. Murió envenenado por arsénico. Dos días después de que su amo comprara dos paquetes de herbicida. ¿Intenta decirme que Jeff quemó su propia casa, que envenenó a su propio perro? ¡Es imposible! ¡Ningún hombre en su sano juicio! Exactamente. Ningún hombre en su sano juicio. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría Jeff una cosa así? Escuche. Escuche esto. Una vez que el sentimiento de culpa se instala firmemente en el subconsciente, el paciente podría hacerse daño como una forma de castigo o reprobación autoimpuesta. Esas acciones puede realizarlas sin intención consciente. Y a menudo desaparecen por completo de la memoria, de forma que el paciente no se da cuenta de que el daño fue autoinfligido. Esa es mi teoría. Que Jeff sufre sentimiento de culpa y se está castigando inconscientemente por ello. ¿Culpa? No hace más que hablar de culpa. No le entiendo. ¿De qué es culpable? Su prometida se mató en accidente de automóvil hace un año. Y era él quien iba al volante. Sería muy extraño que un hombre no se reprochara en esas circunstancias, aunque fuera inocente. ¿Y si pensó que era el responsable de la muerte de la mujer que amaba? Si ese pensamiento hizo mella en su mente. Es una teoría bastante obvia. Sí. ¿Tengo su permiso para hablar con él? Tendré el mayor tacto posible. No, aún no. Hasta el viernes no. ¿El viernes? Necesito tiempo para pensar. Tendré mucho cuidado, pero prométame que no hablará con él todavía. Bueno, no puedo obligarla, señorita Foster, pero debo enfatizar al máximo que puede ser muy peligroso aplazar esa decisión. Extremadamente peligroso. Tendré cuidado, doctor Harley. Eso espero, señorita Foster. Gracias. Ese hombre debe estar loco. Muchas gracias, agente. Thank you.
Hola, Jeff. Hola. La sota de espadas. ¿Trae mala suerte? ¿Como el gato negro? Es un hombre muerto. Oh. ¿Y la carta de una mujer muerta? La reina de espadas. Casi lo soy yo esta tarde. ¿Qué ha pasado? Acababa de bajar del autobús e iba a cruzar la calle cuando un coche se me echó encima. Casi parecía intencionado. ¿Pudiste ver al conductor? No, estaba demasiado ocupada intentando apartarme. Pero, ¿qué clase de coche era? Un descapotable verde. Como el tuyo. La capota estaba echada. Tienes que salir de aquí, Ellen. Tienes que irte de Pinecliff inmediatamente. ¿Por qué, Jeff? Porque va a ocurrir algo más. Puedo sentirlo. Puede ocurrirte a ti. No voy a irme ahora, no. Te lo advierto, Ellen. Es inútil, no me voy. Te estás buscando un problema. ¿Tú crees? Es cierto y no me importa. Cuídate mucho. Cuídate cada minuto. No confíes en nadie. Ni siquiera en ti. Ni siquiera en mí. Bien. Me voy a la cama ya. El comandante Bayer dijo que vendría por la mañana a llevarnos a la iglesia. No olvides lo que te he dicho. Ten cuidado. Tendré cuidado. Jeff. ¿Qué? ¿Cuánto hace que conoces al doctor Harley? Años, desde que llegué a Pinecliff. ¿Ha habido alguna hostilidad entre vosotros? No, ¿por qué iba a hacerlo? Pues, él cree que la muerte de Vivian puede haber afectado a tu mente. Cree que puedes estar paranoico. Pero, ¿tú no lo creerás? No. No lo creo. Bien. Buenas noches. Buenas noches, Ellen. Thank you.
Tenía que verte otra vez. Quiero que guardes esto. No temas usarla si es necesario. Quiero que me esperes mañana por la mañana. ¿Mañana por la mañana? No debes salir de casa. No debes salir de casa sin mí. Promete que no lo harás. De acuerdo, Jeff. Te lo prometo. No lo olvides cuando llegue el comandante Bayer. No lo olvidaré. Así me gusta. Buenas noches. Encontramos a Jeff por la mañana temprano. Aún siento el olor a gasolina que había cuando sacamos su cuerpo del coche. De alguna forma no parecía real. No podía creer que Jeff intentara suicidarse. No se encontró nota de suicidio, pero el arquitecto local, Jeff Cohalan, fue hallado en el garaje de los Foster con la puerta cerrada y el motor del automóvil en marcha. Fue trasladado inmediatamente al hospital, donde el último informe del doctor Raymond Harley afirma que afortunadamente Cohalan está definitivamente fuera de peligro. En la esfera nacional, en el Congreso se ha debatido hoy el proyecto de ley que ha despertado la mayor controversia hasta el momento. Quiero otro café, enfermera. ¿Con leche y azúcar? ¿No has visto el cartel de no se admiten visitas? Lo he dejado atrás para hacerte una pregunta. ¿Ah, sí? Pues supón que vuelves a dejarlo atrás y te marchas. No hasta que respondas a mi pregunta. ¿Quieres que llame a la enfermera? No estabas así la noche del sábado cuando me necesitabas. Te hice una promesa entonces y la cumplí. Ahora me debes la respuesta a una pregunta. Solo una. No voy a preguntarte por qué viniste a mi habitación aquella noche. Sé la respuesta. ¿La sabes? Claro. Querías asegurarte de que te encontrara el sábado por la mañana antes de que fuera demasiado tarde. Probablemente no pusiste el motor en marcha hasta que llegó el comandante. No se te escapa nada. También contaste con eso. ¿Sabías que si no te encontrábamos en tu habitación, miraríamos en el garaje para saber si tu coche seguía allí, no es cierto? Tienes todas las respuestas. Todas menos una. Dime por qué llenaste el cubo de gasolina. ¿Llenar el cubo? Oh, ¿eso también lo viste? Sí. No estaba llenando el cubo, sino vaciando el depósito. Así, si no llegabas a tiempo, el motor dejaría de funcionar en cuanto se agotara el carburador. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hiciste? Ya has hecho una pregunta. No seas sarcástico. ¿Por qué fingiste haber cometido un suicidio? Cuando ese coche casi te atropella el sábado por la mañana, no creíste que fuera un accidente, ¿verdad? No conseguí que te marcharas de la ciudad, así que tenía que darle otro blanco. ¿Otro blanco? ¡Yo! Un hombre no mata mi rosal, mi caballo y mi perro y se queda ahí. Quiere más. Debe querer matarme a mí. No puedo esperar más, Ellen. No mientras alguien con un automóvil ha intentado atropellarte en la calle. Tengo que obligarle ahora. Quiero hacerle pensar que puede probar puntería conmigo. ¿No lo entiendes? No del todo. Intenté suicidarme, ¿verdad? Lo han dicho en la radio, lo dice la prensa. ¿Y si un hombre me dispara y después me pone el arma en la mano? Es un caso evidente, la policía no lo investigaría siquiera. Así que, ahora es libre para matarme si puede. Ya no tiene que andarse con rodeos, no hace falta. Pero aléjate de mí, no te acerques demasiado al blanco. ¿Por eso querías que me fuera de Pinecliff? Por eso quiero que te vayas a casa y te quedes allí. Cierra las puertas por dentro. Si tienes visitas, no dejes que tía Amelia sea parte de tu lado. No confíes en nadie. ¿Dónde estaría si no te hubiera encontrado? No lo sé, pero tengo que salir de aquí. No puedo esperar a que él haga el siguiente movimiento. Tengo que salir e ir a por él. ¿Dice que la exposición fue en 1939? El verano del 39. Tengo que tener ese catálogo en alguna parte. Aquí lo tiene. ¿Y hay una lista de todos los expositores? Al final del libro, prácticamente todos los artistas que conocieron a Torres. Ah, sí, es perfecto. Precisamente lo que andaba buscando. Gracias. Mm.
Buenas tardes. ¿Sí? ¿Es el señor Strovini? ¡Sí, soy yo! ¿Conoce a un artista llamado Vicente Torres? ¡Vicente Torres, sí! No. ¿Vicente Torres? Desde luego, lo conocía bien. Acuarelista, sin sentido de la muerte. ¿Recuerda por casualidad un retrato que hizo de una anciana con guitarra? ¿Un retrato de una anciana con guitarra? No, lo siento mucho. ¿Anciana con guitarra? Sí, recuerdo cuando Torres lo pintó. Estaba en su peor época. ¿Recuerda a quién se lo vendió? No sabía que la había vendido. Era una pintura vulgar. Bien, gracias. De nada. Hola, señor Cohalan. Hola, Sue. Ha tenido unas cuantas llamadas. ¿Algo importante? No lo creo. Un tal Carter llamó. Dijo que era amigo del artista que conoce. Algo así como Boris. ¿Puede ser Torres? Podría ser. ¿Dejó número? No. Dijo que volvería a llamar sobre las 6. Ya han pasado. El señor Shepard quiere verle. Está en su oficina. Bien. Shepard State. Sí, un momento. El señor Carter. ¿Diga? Sí, ese es Vicente Torres. ¿Recuerda una acuarela que pintó, el retrato de una anciana con guitarra? ¿Sí? ¿Recuerda quién lo compró? ¿Estás seguro? Oh, sí, gracias. Oh, justo el hombre que buscaba. No me dejaron entrar en el hospital. Y parece que has desaparecido. Es que tenía que hacer algunas cosas importantes. Bueno, estás aquí. Eso es lo principal. Claro que sé que fue un accidente. No pudiste hacerlo deliberadamente. ¿No pude? Claro que no. De todas formas, has trabajado demasiado. Pareces fatigado. Es hora de que descanses. Sí, me vendría bien descansar. Un largo descanso. Ah, lo que yo había pensado. De hecho, yo también estoy cansado. Por eso he pensado hacer un viaje. Ver mundo antes de hacerme más viejo. Sí, eso suena muy bien. A ti también te vendría bien, Jeff. ¿Por qué no vienes conmigo? Lo pasaríamos bien juntos. Dejar a un lado las preocupaciones y relajarnos. ¿En qué clase de viaje has pensado, Ben? No me he decidido. ¿A dónde te gustaría ir? Un crucero sería bonito. Si el barco tuviera la barandilla baja y una larga caída al agua. O las cataratas del Niágara o a lo alto del Empire State Building. No hables así, Jeff. No imagines esas cosas siquiera. No pensaba en el suicidio, Ben. No espero saltar. Espero que me empujen. Estás loco, Jeff. Hablas como un paranoico. ¿De dónde has sacado esa palabra? ¿La has leído en un libro junto con todos los síntomas? Solo intento ayudarte, pero si lo vas a tomar... Siéntate, como... Ben. Siéntate y escucha. Tenías todas las herramientas para trabajar. Los peones de tu rancho que te creen un rey harían cualquier cosa que les dijeras. Ayer estuve en tu casa, buscando a Pedro. Me dijeron que ya no trabajaba para ti desde el día que mi casa se quemó. Lo echaste, ¿verdad? Después de hacer el trabajo. Empiezo a pensar que el doctor tiene razón. Empiezo a creer que tienes ciertos delirios de persecución. Paranoia, Ben. Has aprendido la palabra, úsala. ¿Cuándo le metiste la idea en la cabeza a Harley, Ben? Dijiste... Estoy preocupado por Jeff.
¿Y te tocaste la sien con el dedo? Jeff, no voy a seguir hablando contigo. No estás en tu sano, no en tu estado actual. Yo que tú no lo haría. No has respondido a mis preguntas. ¿Son muy difíciles? Puedes responder a una sencilla. ¿Qué le ocurrió al cuadro que estaba colgado en la sala? El retrato de la anciana con guitarra. No estaba en la sala, estaba en el estudio. ¿Por qué? ¿Cuándo te deshiciste de ella? ¿Cuándo se decoloró? ¿Cuándo descubriste lo que una lámpara solar le hace a una acuarela? ¿Quieres saber quién me puso tras tu pista? Fuiste tú mismo, intentando convencerme de que ya no podía confiar en mi memoria. Detesto decirlo, Jeff, pero ya no puedes confiar en tu mente. ¿No puedo? Hice una lista exhaustiva de los planos para el hospital para que no se perdiera nada. Y faltaban 17 planos cuando el paquete fue abierto por la junta. Solo tú pudiste manipular el paquete. Nadie más sabía que estaría en mi mesa aquella noche. Yo no sabía que... Sí, te lo dije yo. En el club de campo. Querías destruir mi confianza en mi trabajo. Era lo único que me quedaba. Oh, Jeff, eso es ridículo. Eso es lo que pensé al principio. Pero una vez que empecé a sospechar de ti, todo encajaba. Incluso recuerdo que tu capataz estaba en la tienda el día que compré la lata de gasolina. Eso te dio una idea, ¿verdad? Sí. Eso me dio una idea. Te he pagado con la misma moneda. ¿Qué te parece despertarte cada día deseando estar muerto? Entonces ya no lo niegas. No. No. Me alegro de que lo sepas, porque ya no puedes hacer nada. Ve a decirle a alguien que envenené a tu perro. Ve a contar que quemé tu casa. ¿Sabes lo que van a creer? Creerán que estás loco. No me importan los demás. Lo que tú piensas es lo que importa. Has sido como un padre para mí, Ben. De alguna forma aún lo eres. ¿Qué te hizo cambiar? ¿Qué te hizo empezar a odiarme? ¿Fue Vivian? Tú la mataste. Hice por ti todo lo que un hombre puede hacer por otro. ¿Y cómo me lo pagaste? ¡Tú la mataste! No la maté, Ben. No la maté. Un borracho al volante de un automóvil. ¡Eso es un asesinato! No puede entrar ahí. Váyanse de aquí. No puede entrar ahí. Déjeme pasar. Ben, ¿qué haces aquí? Jeff. Señor Shepard. Este es el señor Nelson de Fort River, Massachusetts. El año pasado iba en coche por California. Cuando llegó a Pinecliff tuvo un accidente en 12 Mile Drive. ¿Es este el hombre que conducía el coche en el que se mató la chica? Bueno, usted dijo que no dijera nada cuando pagó mis daños. Siga, responda. No. No fue él. Fue ese tipo de ahí. Kate. Gracias, señor Nelson. Intenté ocultártelo, Ben. En la fiesta que diste la noche en que Vivian y yo nos prometimos, no sé si recuerdas, yo te dije algo sobre que la habitación estaba cargada y quería salir a tomar el aire. En realidad buscaba a Vivian. La encontré. Los oí hablar. No era nada nuevo, Ben. Ocurría hacía años. Mientras estuve en el extranjero. Él le estaba diciendo por qué nunca se casaría con ella. No podía. Dodo no le daba el divorcio. Y ella dijo, huiremos sin el divorcio. Seguí hasta 12 Mile Drive. No sabía a dónde iban, pero sabía que tenía que detenerlos si podía. Iba a toda velocidad. Intenté alcanzarlo, pero conducía como un loco. Estábamos llegando a la salida de 12 Mile Drive, a la autopista. Vi un coche que se acercaba por la carretera principal. Ferris no vio el otro coche.
Sabía lo que iba a pasar, pero no tenía forma de evitarlo. Salí del coche y me acerqué. Él dijo, haz algo por ella. Pero nadie podía hacer nada ya por Vivian. Solo quedaba una cosa que hacer por todos. Les dije que cogieran mi coche y se alejaran de allí. No quería que supieras cómo murió Ben. O cómo era en realidad. Vivian. 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 Lamento que te hayas enterado, Ben. Incluso ahora. Vivian. Siempre te di todo lo que quisiste desde que eras una niña. Eres lo único que tengo desde que tu madre se fue. Ella no era buena. Nunca te lo dije, ¿verdad? Tu madre no era buena. Ahora tú quieres irte también. Eres igual que ella. La misma mala sangre. Jeff, ¿cree que soy yo? Lo sé. No pasaré por aquello otra vez. Antes te mataré. ¡Os mataré a los dos! ¡No lo hagas! Me ha dado en el hombro. Ven. Suelta el arma. Suéltala. Ella huyó. Huyó de mí. Llama al doctor Harley. Al final me pusiste en contra al viejo, ¿verdad? Pero no conseguirá su dinero, Jeff. Ahora está tan loco como una cabra. Vete de aquí. Vete de Pinecliff. Si te vuelvo a ver, te mato. Doctor Harley, soy Ellen Foster. ¿Quiere venir al despacho del señor Shepard inmediatamente? Sí, sí, es urgente. Gracias. No te preocupes, Ben. Todo va a salir bien. Vivian. Doctor, ¿se pondrá bien? Se recupera perfectamente. Sin infección, sin complicaciones, una perforación simple del deltoides. ¿Y yo que pensaba que era el hombro? Ya no vas a necesitar eso. Bien, quítamelo. Estará como nuevo en una semana. Hábleme de Ben. Bueno, Amelia. Ben y no Jeff era el psicótico desde el principio. La verdad, debí sospecharlo. Ha sufrido lo que los psiquiatras llaman una catarsis. Ha sacado sus problemas hacia afuera. Ellen le ayudó a sacarlos cuando llamó a Fort River. Se pondrá bien con el tiempo. Y todos seremos felices. Bien, lamento irme, pero me esperan los enfermos y los heridos. Le acompaño al coche, doctor. Adiós, Ellen. ¿Jeff? Adiós, doctor. Adiós, Doc. Y ahora, joven, acompáñeme, por favor. Ellen. Sí, Jeff. Hay algo que quiero preguntarte. Sí, Jeff. ¿Cómo demonios encontraste al tipo de Fort River? Oh, lo encontré en el registro de accidentes en el cuartel de la policía. ¿Y qué te hizo pensar en él? Tu forma temeraria de conducir en 12 Mile Drive la otra noche. No habrías conducido así si hubieras estado al volante cuando Vivian se mató. No en la misma carretera, en el mismo lugar y a la misma hora de la noche. Eres muy lista, ¿no? No. Sí lo eres, muy lista. No lo soy. Sí lo eres. No, porque creí que la amabas. Siempre he creído que la amabas. Nunca he querido a nadie de verdad. Solo a ti.